Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por esta convocatoria. Muchas gracias a los compañeros que integran las distintas listas que suponen un respaldo y un apoyo electoral para el departamento y para el partido. Por supuesto, muchas gracias al intendente Carlos Moreira, con quien hemos tenido, él lo decía, una relación de muchos años y que con tanto brillo ha representado a Colonia en el Senado de la República y al país desde el gobierno departamental. Venimos en una enorme lucha, porque con toda franqueza se habla de los cambios, se habla de los episodios electorales. Muchas veces la gente habla con enojo de la política y de los políticos, pero también hay que entender que todos tenemos obligaciones. Tenemos que entender que si no estamos dispuestos a darle al país 5 minutos cada 5 años para votar, es el derecho y el deber fundamental para ejercer democracia, para tener participación, seguramente los cambios no van a venir solos. Porque acá no hay que confundirse, lo digo desde la razón, porque desde el corazón uno puede decir muchas cosas, pero desde la razón también tiene que analizar que vamos a enfrentar un adversario como es el Frente Amplio con un enorme poder, porque tienen el poder, que tiene un gran poder económico, porque lo tienen, y porque además tienen un socio como es el PCNT, que también conforma una fuerza que milita a favor de la izquierda. Y se van a agarrar muy fuertemente del poder, muy fuertemente del poder. Quien entienda de que la cosa va a ser fácil, me parece que no entiende del esfuerzo que hay que dar. No entiende de que la interna, siendo no obligatoria, determina la elección nacional. Y que lo que se elija en junio tiene impacto, tiene efecto en la elección nacional de octubre y de noviembre. Y es por esto que hoy más que nunca la convocatoria es a participar, a militar, a hacer un enorme esfuerzo, invitando al vecino, a la vecina, al amigo, al compañero, para hacer de esta elección una suerte de plebiscito anticipado, que sea el gran apronte desde la interna para la instancia electoral de octubre y de noviembre, que significa una suerte de correntada, de enorme vendaval, de fuerza conjunta de la sociedad entera para impulsar la construcción de los cambios. Yo con toda franqueza lo expreso. Creo que hemos llegado a un punto de la vida del Uruguay, de la vida de nuestra sociedad, en donde firmemente creo, y lo digo respetando a todo el mundo, el país no aguanta un cuarto gobierno del Frente Amplio. Y eso tenemos que tenerlo grabado a fuego. Esto no va en detrimento de los frentistas, que seguramente algunos estarán decepcionados y puedan acompañar a nuestra colectividad política. Esto no va en detrimento de decir de que todo lo que se ha hecho está mal. Pero hoy el país necesita cambios potentes, fuertes. En el trabajo, yo los otros días fui a hablar con el PCNT y a hablar con las cámaras empresariales, porque el país necesita la defensa de la inversión, de la producción y del trabajo
porque es mil veces preferible subsidiar el trabajo para no tener que subsidiar la pobreza. Y esto es inequívocamente así. Si todos los beneficios que le van a dar a UPM y ya le han dado a las anteriores dos pasteras, se le hubieran dado aparte de los emprendimientos de aquí de Juan Lacase, seguramente Juan Lacase no estaría así. Y esto todos lo sabemos, que tenemos que llevar adelante políticas que generen inversión, desarrollo económico, humano, sin el cual no hay perspectivas para el desarrollo del interior, no hay perspectivas para el desarrollo local, que comprendemos como nadie, quienes hemos sido administradores de gobiernos departamentales, que la estrategia de desarrollo nacional es la suma de las distintas estrategias de desarrollo local. Y que esto es vital entenderlo. Y vaya, si ustedes son ejemplo al ser, un ejemplo de cómo quizás debería ser el país en su desarrollo económico, humano, empresarial, comercial, industrial, agropecuario y de servicios. Y esto forma parte de un nudo central de la sociedad uruguaya, porque siempre se habla de administrar, siempre se habla de administrar en tiempos de bonanza, pero resulta que en tiempos de bonanza se administra mal y después el país y la gente y Juan Pueblo termina pagando los malos emprendimientos que el país ha tenido y que seguimos pagando. Lo de Pruna, que Moreira tanto denunció en el Senado de la República, seguimos pagando hasta el aval que nos cansamos de decir que era un aval trucho de un remate impostor, con un postor que era fallido y que terminó en más de 400 millones de dólares de pérdidas para la sociedad entera. Y mientras tanto después se nos dice que no hay recursos económicos para invertir en la defensa de emprendimientos productivos que son necesarios emprender porque son la razón humana de existencia de centros como este en el cual estamos. El trabajo entonces es un tema vital, es un tema en el cual tenemos que poner todo el énfasis y todo el esfuerzo. Es preferible que le gane, que el Estado gane menos en la recaudación tributaria, percibiendo menos pero generando empleo, generando trabajo, que intente ganar más de una actividad económica inexistente, que por no existir no termina contribuyendo con el desarrollo del país, porque después terminamos pagando en seguro de desempleo cifras económicas que tendríamos que emplearlas en pagar la inversión, en mitigar el impacto económico de empresas que tienen que sobrevivir y no estar en una suerte de agonía permanente y eterna. El tema de la seguridad. Vaya si han pasado años. Yo los otros días, mejor dicho ayer, pero lo he dicho varias veces y lo repetí hoy también y lo he dicho y lo diré en infinidad de oportunidades. ¿Cómo es posible creer a un gobierno que haga cosas en los próximos 5 años cuando ha tenido 15 años para hacerlas y no las hizo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible creerle a un gobierno que ganó la última elección afirmando que no iba a poner más impuestos y los puso? ¿Que iba a cambiar el ADN de la educación? No cambió nada. ¿Que iba a bajar el 30% de las rapiñas? Y las rapiñas subieron. Y tenemos cifras criminales que son históricas, que nos golpean en la puerta de nuestras casas, no ya de la capital, sino del interior del país, donde lo que antes no era normal, ahora se está empezando a ver. Y esto significa
una grieta, una zanja profunda en la sociedad que hay que buscar restaurar, porque lamentablemente, yo lo he expresado, este gobierno no puede con la delincuencia en las calles y no puede con los delincuentes en las cárceles. Y eso no es posible, porque vamos en una suerte de barranca abajo en la pérdida de respeto, de valores y de aplicación de la ley. Por eso fue que, recogiendo el reclamo de miles de personas en todo el país, que lo decían muy bien, las interpelaciones, las convocatorias, las citaciones a esto y a lo otro, pero la gente sentía como que en definitiva no había respuestas desde la oposición. Entonces dijimos, vamos a salir a juntar firmas, porque no hay nada más potente, más fuerte que un cambio de la Constitución, un mandato nuevo de la Constitución en materia de seguridad. Bueno, ahora han salido como si hubiéramos pateado un hormiguero, han salido a criticar nuestras ideas, están discutiendo sobre nuestras ideas, y está bien que discutan sobre nuestras ideas, porque están escritas, están respaldadas por más de 400.000 firmas, y se va a plebiscitar el último domingo de octubre cuando se elija presidente y parlamento. Y la gente, aparte de poner la papeleta por presidente y parlamento, va a tener que poner la papeleta por el sí a la reforma constitucional. Y no es posible que nos digan que por impulsar un camino de reforma constitucional estamos poco menos que pretendiendo incursionar en caminos de odio o de barbarie. Incursionar en caminos de odio y de barbarie es no cuidar a los uruguayos honestos y libres que quieren vivir en paz, en sociedad, con tranquilidad. Fíjense algo que ustedes seguramente van a ver y que ya se está viendo en Montevideo, poniendo pasacalles que dicen no a la militarización de las calles. Siempre con el mismo prejuicio, antimilitar, siempre con el prejuicio contra los militares, como si los militares fueran los mismos de la dictadura militar hace 45, 50 años. Nada que ver. Lo que estamos proponiendo es una segunda fuerza, como en España, en Italia, en Francia, en Holanda, en Portugal, que tienen más de 200 años de vigencia. Lo que estamos proponiendo es incorporar al ejercicio de la nación la dignidad también de los militares, que muchas veces son llamados a recoger la basura de los montevideanos con los funcionarios municipales mejores pagos del país. Cuando están de huelga, no vacilan en convocar a los militares, o cuando hay situaciones de clima, de tornados, en donde hay que restablecer el orden, tampoco, o cuando hay que buscar a gente que se inunda, ahí no tienen ni vacilan en tener militares con el agua en el pescuezo. Y lo que nosotros decimos, que si el propio gobierno del doctor Vázquez acaba de aprobar la ley 19.677, que le permite a los militares, a todos los militares, funciones de policías en la franja de frontera de 20 kilómetros de la frontera, lo cual, multiplicado por los 1.500, tenemos 30.000 kilómetros cuadrados, un sexto de la superficie del territorio del país, en donde todo el Ejército Nacional puede cumplir funciones de policía. Eso no es militarizado el país. Sin embargo, nosotros con 2.000 aparentemente estaríamos intentando militarizar las calles de nuestras ciudades. Fíjense qué contrasentido, qué absurdo. ¿Cómo es posible que terminen llevando adelante esa suerte de acusación cuando lo que pretendemos es
conjuntamente con los 32.000 policías que tiene hoy el Ministerio del Interior, funcionen 2.000 militares con adiestramiento policial para enfrentar la delincuencia, porque el país tiene que decir, basta, se terminó, hay que restablecer el respeto, el orden y la paz. Esto no se puede negociar. Y ayer tuvimos una instancia que no dudo en calificar porque de histórica, una sociedad cuando Jorge General, que tenga a su gente pública, con 405 miedo. Mil, no es una hablar. Sociedad que tiene había colorado, a su gente con pérdida de libertad, porque ayer, por ejemplo, un ser humano pierde la libertad cuando siente. Esta iniciativa. Esto es innegablemente así. Esto no se puede discutir. El tema constitucional. Y eso es lo que está pasando hoy. Y vamos a tener en la sociedad, en quizás Colonia sea un país más seguro. Fenómeno que es lo que todos anhelamos. Y bueno, nosotros habíamos presentado un proyecto cuando esto yo estaba así, en la República en ese momento con Jorge. Pero el problema es que y bueno, avanza, hemos tenido récord con las manos encesadas, en el último año, en el 2018, 382 homicidios, más de 30.000 rapiñas. Y en muy poco tiempo. Eso es lo que está pasando hoy. Que hoy está hackeado. Yo creo que eso es una alarma. Donde además estamos perforados por el tema de las drogas que están generando impactos terribles en la sociedad uruguaya y en nuestros pueblos. Y por el hecho de que no soy el ancho del país, pero que en este partido. Vamos a seguir con los prejuicios. Tienen una mayor izquierda que en lamentablemente y bueno, se regodea y país que en una nos suerte de narcisismo socialista, inoperante, no va a ser justificante de las cosas que pasan hacia atrás, en vez de enfrentar a cabalidad lo que significa una delincuencia que cada vez se atreve a más, que cada vez se atreve a más. Y los ejemplos los vemos en todos lados, con situaciones inéditas, donde quiebran el orden, la ley, la justicia. ¿Y quién termina pagando? La gente más humilde, la gente más pobre, las mujeres, los más veteranos, los muchachos, los gurises. Y no puede ser. Con toda franqueza, no puede ser. No puede ser. Ayer estuvimos presentando 405.000 firmas. Y esto me parece que es la acción más fuerte contra la política de seguridad del Frente Amplio. Y esta es la campaña más fuerte que se puede llevar adelante contra la delincuencia. Porque además no va a haber vuelta. No va a haber vuelta. La gente va a tener que votar y pronunciarse en las urnas, y esto no hay nada más democrático que esto, no hay nada más trascendente que esto, no hay nada más jurídicamente válido para mantener la convivencia en una sociedad, para no seguir retrocediendo en términos de calidad de vida, de inclusión humana y social que el Uruguay necesita tener para apuntalar un proceso de un gobierno descentralizador. Yo digo algo que lo ratifico. Pretendo ser el candidato único a la presidencia del Partido Nacional porque pretendo ser un presidente sin miedo a hacer lo que hay que hacer, sin miedo a enfrentar la delincuencia, sin miedo a hacer los cambios que hay que hacer en la educación, sin miedo a hacer los cambios que hay que hacer en la salud, donde tenemos tan mala administración y donde muchas veces compatriotas se mueren antes de poder tener un resultado beneficioso ante la justicia para reclamar medicamentos de alto costo que llegan después de la muerte del ciudadano que los reclama. Y eso termina generando un impacto de dolor en la sociedad entera, donde se malgastan los recursos públicos de la manera como se malgastan. Y que hay que buscar administrar férreamente. Siempre hay un pedazo del cuero para cortar. Siempre hay gastos para suprimir, ahorros que se pueden hacer.
Fíjense lo que pasó con ANCAP, por incompetencia en el manejo de la principal empresa del país, se perdieron más de 1.000 millones de dólares. ¿Y esto cuántos liceos son para el Uruguay? ¿Cuántas escuelas son? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas políticas tributarias de cuántas empresas se podrían haber resuelto con cifras pequeñas relativamente comparadas con esta, como para lograr apuntalar el trabajo? El trabajo y la educación. La educación y el trabajo son las dos políticas sociales fundamentales. Nosotros vamos a mantener las políticas sociales, pero eso sí, aquellos que reciban políticas sociales y puedan trabajar, les daremos un crédito fiscal a quien los pueda emplear para transformar el asistencialismo clientelar en una política de dignidad como es el trabajo. Eso me parece esencial. Nadie va a quedar por el camino sin ayudar, sin ser ayudado. Nadie va a dejar por el camino a los uruguayos que precisen ayuda, respaldo y apoyo. Que no nos vengan a correr con el poncho de que queremos poco menos que andar prendiendo la motosierra ni andar suprimiendo neoliberalmente el gasto público para que se ahorquen los más débiles de una sociedad, para que se acogoten los más débiles de una sociedad. No. Que no vengan más ya con ese paquete de fantasmas que muchas veces intentan comprar para tirarnos por delante. Ahí están estos que quieren que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres, que los trabajadores ganen menos, que los empresarios ganen más. Siempre con esa ecuación dividiendo a la sociedad uruguaya, como que hay buenos y malos, y por supuesto, quien hace la división, si yo la hago, ¿de qué lado voy a quedar? Del lado de los buenos. Entonces, yo creo que hay muchas razones en... Lo digo con propiedad, lo digo porque he luchado toda mi vida desde la actividad política, porque a mí nadie me ha regalado nada y porque me ha pasado como a muchos seres humanos, me ha tocado caerme muchas veces. Pero yo siempre digo, el ser humano se distingue si puede tener el coraje de levantarse, seguir, caminar, triunfar, luchar sobre la base del sacrificio para priorizar valores que hemos ido perdiendo. Respeto que hemos ido perdiendo. Y esto es dolorosamente así, uno lo advierte en el ámbito de la pérdida de respeto de hijos con padres, de alumnos con profesores, de padres con profesores, de vecinos con vecinas, de vecinos con la autoridad. Ese no es el Uruguay que nosotros queremos. Queremos un modelo de democracia liberal, igualitaria, un nacionalismo con justicia, con desarrollo, con trabajo, con dignidad en jubilados y pensionistas, con defensa de los niños, que increíblemente reciben bastante menos atención que los mayores. Por supuesto, como no votan, quizás no haya determinación y voluntad de generar esa política de transformación para que la niñez no esté hoy maniatada, hipotecada. Yo cuando miro algunas cifras en materia de educación, y voy terminando porque no quiero aburrirlo, cuando miro algunas cifras de la educación a mí me alarma. Cuando veo que el 47% de los niños que cursan tercer año de escuela no tienen comprensión lectora, yo veo eso como una cifra aterradora. Porque ese niño que en tercer año no tiene comprensión lectora, seguramente arrastre ese déficit y después termine yéndose de la educación.
en tiempos en donde la formación y la educación va a determinar selectivamente, selectivamente, el mejor trabajo. Y eso es gravísimo, porque estamos generando un resentimiento y un quiebre que es irrecuperable para la sociedad uruguaya. Aquello de que la escuela pública era el estribo de la gente para saber leer. Aquello que la escuela pública era la escuela de la sociedad de la penca y de la torta frita, de los gurises y de los padres como comunidad central de una sociedad, se ha ido resquebrajando, se ha ido quebrando. Y las diferencias son cada vez más grandes en función del bolsillo de los padres. Y esa injusticia es la más cruel de las injusticias, que termina haciendo parir otras heridas mucho más fuertes y lesionantes de la dignidad nacional. Es por esto que tenemos que dar la lucha, porque tenemos que ganar el país para nuestras familias, para nuestros hijos y para el futuro. Muchas gracias.